Hola chicas, de nuevo. No hay mejor que nada mejor que ponerte a grabar y que te lleguen cosas. Porque estaba esperando lo del cumpleaños y al final ya ha llegado. Y mira, yo pensaba que iba a ser para el cumpleaños de mi hija en vez del mío. La famosa maquinita de AliExpress, que ahora se debe de estar haciendo muy famosa. Yo me la he cogido en color azul. Como a otras, a mí no me viene la caja tan rota. Eso sí, el plástico, el plastiquito está suelto, pero no importa. La caja en sí no está rota. La dejo aquí. Mirad, en la caja viene la maquinita, bien envasada, embalada, sus dos plaquitas, la A y la B. Y esta es la maquinita que tanto esperaba. Además de la máquina te viene, vamos a tener que aprender chino, las instrucciones vienen en chino, pero como ya estamos, sabemos, me pedí la máquina con las placas que viene, otro par de recambios para tener, por si acaso. También me pedí, que todavía no lo tengo en mi mano, la esponja de repujado. Está en el país de destino, pero todavía no me ha llegado. Pedí troqueles. Ah, otra cosa, que estos no son troqueles, pero lo tenía pedido y así me lo quito, que también es de Ali. Son colorantes para la resina, son 12, los tengo que meter en los botes que usamos para el pegamento, los que tienen pitorritos pequeñitos, para echar gotita a gotita. Así ya puedo hacer resina de color. Esto que se va a cerrar. Mira cómo está cerrado. Así. Ay. Esto pues que tiramos todo al suelo. A ver. A tomar por saco. Mira, también me pedí, entre los troqueles que me han llegado, a ver, aquí mismo, un troquel que pone mamá.
y queda, ay, estate quieto, niño, y queda así. No sé si lo veis, lo veis de revés, coño, Aurora. Y queda así. Este es el de mamá. Y tiene una medida de, a ver, 6 centímetros de largo. 6. Cogí el de mamá. Y a ver más. A ver. Más. Otro. Que pone, que nos pone papá y nos mide a la moto también. Este no, este es 5 y medio. El de papá mide 5 y medio. Hay más troqueles, claro, porque pedí la máquina y troqueles para mi cumpleaños. Y como ha sido el año chino, van llegando cuando les da la gana. A ver, que están los que he podido, los he troquelado. A ver, yo lo enseño troquelado. A ver, hay cositas, hay piezas pequeñitas. Ay. A ver. Ahora está. Este es de aquí. Mirad. Esto es un bebé gateando. A ver. Está troquelado. A ver, el cuerpo. Esta es la cabecita. Ay. La cabecita. Esto que sería el pelito. El body o el trajecito. Iría supuestamente ahí. Espera, es con una mano. Ahí. Está, ahora lo estás poniendo. Ahí. Ahí. Quedaría así el niño gateando. Niños tienen que llegar supuestamente, están en el país de destino, pero no sé de quién, porque en el mío no. A ver, más. Mirad esta rama. Aquí. También. Y mira. Y en bolsa los nervios y todo. Ahí. Luego lo probaremos. Cuando hagamos el embosis de la máquina, lo probaremos. Así corta fieltro, así corta. A ver. Más. Estos son flores. Son 6 flores. Que están cortadas, porque como las he troquelado para enseñaros. A ver.
Esa no. Así quedan troqueladas. Mira, este troquel de flores están cortadas porque las he utilizado. Y marca el nervio y todo, ¿eh? Quedan muy bonitas. A ver. A ver. Luego nos toca organizar todos los troqueles. Y como habréis visto, había comprado en el vídeo anterior láminas de imán, porque como sabía que tenían que llegar troqueles. A ver, mira, aquí otro bebé. A ver, la morita sale como en una nube. Mira, es este que está como en una nube, es una nube, el bebé y el culete para taparle. Y nos quedaría, a ver, vamos a quitar la máquina por ahora aquí. A ver, y por qué lado queda. Y troquelado nos queda. Así. Y nos quedaría así. El bebé. En su nube dormidito. Para portar un álbum de bebé. A ver, más. A ver. Ah, este, mira. El chino tuve suerte. Pedí tres mariposas pequeñitas. Y me vinieron cuatro y una flor. Me regaló otra mariposita y con un troquel de una flor. Os enseño cómo queda. Ay, pues sí. Mira. Son estas mariposas, supuestamente serían tres. Y me regaló la flor esta y esta. Y quedan así. Esta parece una margarita. Porque salen hasta los puntitos cuando las troquelas. Aquí. Vamos a ver. Ya tenemos trabajo. Organizar los troqueles en sus láminas y en sus carpetitas. Además. Ah, el famoso troquel que este se lo sé abrir. Por aquí. Del de las etiquetas. El grandote, el mediano el chiquitín y los adornos que vienen como hilo y una flor
Y queda grandocito, chicas. Mirad. Esto. Y queda grandecito. Lo grande, grande. Mide 11,5 por 8,5. Mira, lo tengo que probar. En el acetato así lo corta. Para poner las cintas, los lacitos. Porque hay lazos. Tengo algunos lazos por ahí. Para tenerlos mejor organizados. Y así en las cajoneras me entrarían mejor. Hay más. Esto de forma básica que no tenía. Tipo banderines. Pero en grandes. Te vienen 4. Te viene así. El grande grande no le he troquelado. Pero este te queda así. He troquelado los pequeños. Y entre, digamos, grande mide. Mide. Ponte ahí. Casi 10. Y el grandote, grandote. Este no está troquelado, pero vamos a medir. Nos mide 13. 13 por 4,5. Vamos a ver, vamos a guardar. A ver si me da tiempo antes de que salga la cría del instituto. Y porque ya quedan pocos de los que tenemos por lo menos aquí. Y todavía nos queda por llegar. No sé, 6 o 7 troqueles. A ver, esto va aquí. Esto va con esto. Este va aquí. Ahí. Mira, esto es para hacer como una etiqueta así redonda. Que no queremos así en redonda, le podemos poner así y nos quedaría en pico. En pico, que no le he troquelado. Ay. O si no, en esta forma. Y nos viene para que pongamos dentro un círculo, un cuadradito y también para que le hagamos, mira, para que le hagamos el lacito todo junto. Mira, nos saldría más o menos así. Luego lo podemos usar, lo de dentro. Como últimamente me ha dado por reciclar los trozos de cartulina, hay que aprovechar todo. Con las troqueles que tengamos pequeñitos, o las perforadoras para hacer flores, o los estoy aprovechando. Ay. Aquí. Y por último, por ahora, que no sé si llegarán en el transcurso de la semana los otros que quedan, este troquel de lazo que nos troquela así y marca las líneas. O sea que esto ha sido todo por ahora.
Lo digo, si llega en el transcurso de la semana más los otros que quedan, no sé si o lo grabo o ya lo guardo sin grabar. Porque hay estos pequeñitos. Esto ha sido todo, chicas. Ahora voy a probar cómo funciona la máquina. Hasta la próxima, si os ha gustado. Perdona, chica, me llaman al timbre. Perdona, chica, que habían tocado el timbre y era el que viene a mirar los contenedores del agua. Como os iba diciendo, si me llegan en el transcurso de la semana, lo grabo. Si no, subiré el vídeo como está. Hasta la próxima. Si os ha gustado, compartir, comentar. Y hasta la próxima. Nos despedimos con nuestros amigos.